Y este es el trabajo final. El trabajo, básicamente el trabajo fue hecho en Vector. Y eso fue la la portada que inicialmente vendieron un porcentaje de la portada publicidad de Wong, una tienda peruana, que ahora es manejada por empresarios chilenos, pero al final declinaron y quitaron la publicidad y la pusieron en otro mucho más grande. Lo ofrecieron, mira, ¿sabes qué? Te lo vamos a colocar en el interior, pero mucho más grande, ¿no? Entonces ellos se trataron. Entre los siguientes trabajos, que también estoy incursionando mucho en los vectores, hice algunas portadas para un suplemento que se llama Deporte Total, ¿no? Sobre Messi y la caricatura de Tevez. Hay una cosa que si se han dado cuenta, bueno, en las pocas situaciones que he podido ver, yo creo que no tengo un estilo, digamos, muy marcado. Y no sé si les pasa a ustedes. Durante mucho tiempo ha sido una preocupación muy grande para mí. Quería buscar un estilo, porque veo ilustradores, artistas, que dibujan camas, y todavía dibujan camas y camas y camas, y dibujan de una forma tal que ya puedes reconocer sin que tenga firma. Tú ves algo y dices, ah, este es de tal persona. Es como un sello, ¿sí? No sé cuántos en esta sala están interesados mucho en esto. Yo he estado durante mucho tiempo buscando un estilo, pero como siempre me está llamando la atención todo, entonces veo algo, me enamoro de eso, quiero probar esto. Me quedo con eso un tiempo, pero luego veo otras cosas y voy allí y siempre estoy cambiando. Entonces, no. Supongo que algún. Ahora no me quita el sueño, me dejo llevar y ya no es mucha mi preocupación. Estas son unas portadas que se hizo también para las elecciones municipales. Esto fue por. Conocen este personaje, ¿verdad? El anterior. Miguel Grau, caballero de las madres, lo llamamos en Perú. También fue trabajar en vectores. Esto es infografía, que también está en vectores. Eso también es un trabajo reciente, que se hizo para ti. Y hay una controversia que tengo en mi trabajo, que cuando trabajo en Illustrator, me gustan mucho los bloques, los colores planos, duros. Pero cuando trabajo en Photoshop me gusta mucho la soltura, ¿seguimos? Es un boceto para un trabajo que se hizo en vectores en Lettering cuando llegaron los Rolling Stones a Perú. Si quieren interrumpirme y preguntar algo o dar un comentario, pueden interrumpirme, ¿ya? Entonces, aquí entro con la ilustración vectorial, que básicamente es mi trabajo. Normalmente se piensa que la ilustración editorial es como una imagen que acompaña al texto de un opinólogo, de alguien que escribe una crónica o una opinión. Y muchas veces se aborda como una sumilla, ¿no? Tienes el texto, coges un pequeño párrafo de los que te parece importante y lo repites como se humilla, ¿verdad? El texto. Ya muchas veces se piensa o se trabaja de esa forma, que la ilustración que colocas es literalmente la sumilla de una de las partes del texto. Previo a esto, yo he trabajado con humor gráfico, que del hecho de tener un texto muy grande, condensarlo con mis propias palabras, pero en imágenes, ¿sí? Entonces, creo que esto lo he llevado a la ilustración editorial. ¿Cuál es el añadido aquí en esta ilustración, en las que yo presento en el diario? De que, aunque tú quites el texto y solamente ves la imagen, creo que la misma imagen, así como el humor gráfico, te puede dar a entender
todo una historia o una crónica o una opinión que inicialmente había planteado el cronista o el periodista. Por ejemplo, en este caso iban a hablar sobre los sismos. Entonces lo que yo hice antes es trabajar con lo que significa un sismo o lo que se puede percibir visualmente, y bueno, y trabajé esta imagen, ¿no? Entonces pienso yo que solamente al ver la imagen puedes deducir mucha información, o tú mismo tener tu propia opinión en base a este tema, ¿no? Esto lo voy a pasar rápido porque es básicamente de forma. ¿Sí? ¿Podrías volver a la imagen otra vez? Sí, sí. Romero, yo te digo lo que yo observo. Okay. Que eso lo puedo leer de dos formas. Uno, con una forma de perspectiva, donde la Tierra se está partiendo, ajá, como estaba en la foto anterior. Exacto. O lo otro, la fractura de la Tierra desde el hipocentro, ajá, al epicentro. Como un corto. Exacto. Podría ser, ¿no? Pero básicamente era jugar un poco con la imagen de lo que la lectura que te dice un sismógrafo. No, no, eso está claro. Ah, pero no. Lo que yo te pregunto, ¿qué quisiste ahí? ¿Es hacerlo del hipocentro al epicentro? No. ¿O una perspectiva de la Tierra? Lo que acabas de decirme recién lo acabo de ver. No la había visto nunca así. Porque claro, es como del hipocentro, ¿no? Normalmente nosotros vemos el epicentro, ¿no? Que sí, es la parte de arriba. Plana, ¿no? No lo había visto así, recién ahora lo veo. Mira, tiene 10 años esta ilustración. Y esta es la parte de forma, que siempre me gusta componer, seguramente con muchos de ustedes, dentro de la página, pero también en la ilustración como sí misma. Muchas veces, al momento de incluso de ilustrar una persona, no consideramos la parte compositiva. Entonces, si yo dibujo una persona que está así, digamos que no hay mucha composición, ¿no? Porque es casi simétrico. Entonces siempre me interesa de alguna forma componer y que tenga dentro como un flujo. Ya sea solamente un rostro o sean varios personajes, siempre me interesa que haya un flujo que recorra la ilustración. Es como que siento como que tuviera alma la misma ilustración. Digamos, una ilustración, algo que tengas que ilustrar como en un juzgado, un fiscal que está acusando, ¿sí? Y le está señalando al acusado. De pronto, si yo solamente dibujo esto, entonces a lo mejor veo la imagen de que está señalando, pero no me regala esa experiencia de sentir qué tan fuerte es el señalamiento, ¿no? Entonces necesito un flujo, puede ser que nazca del pie y que recorre por el cuerpo y que bote toda la energía y que se siente ese golpe aquí, ¿no? Porque es una cosa, es como, si no lo haces así, según yo, es como que estuviera un maniquí, hago esto, dejarle el pie, extiendo un poco el cuerpo y hago esto, ¿no? Sí sé que está señalando, pero no me da esa experiencia de sentir la fuerza en este dedo que está golpeando a la otra persona. Y esto me da, también dentro de la composición, que estoy hablando de forma, las partes rítmicas, ¿no? Aquí estos tres puntos, o el hecho de las manos, para generar más impacto. Y otra de las cosas que me interesa mucho es el color, porque no solamente la imagen dibujada o la forma dibujada te está comunicando algo, sino que también el color. Muchas veces aún nos quedamos con la parte, o negamos el color como comunicación, ¿no? Si vamos a dibujar algo de un árbol y una casa, nos quedamos con el color real, realista, ¿no? El cielo azul, celeste, el tronco marrón, la copa del árbol verde. Entonces, no estás comunicando mucho con eso, simplemente estás siendo realista, ¿no? Entonces, yo quiero comunicar de que ese lugar, ese árbol,
con este cielo de fondo, quiero comunicar que es un lugar melancólico. Entonces a lo mejor la copa del árbol será tipo otoñal, naranja, el árbol, el tronco puede ser medio rosado y el fondo un rosado, un palo rosado, no sé.